guerra, orfandad. Las alumnas que fueron alfabetizadas en edad adulta compartían con Albert Camus una infancia difícil y otro aspecto muy importante de su personalidad, el afán de saber. Pero estas mujeres no habían tenido la suerte que tuvo el Premio Nobel de Literatura, que contó con un maestro empeñado en que aquel huérfano, nacido en una familia de una incultura absoluta, pudiera estudiar, porque el maestro se dio cuenta enseguida de que Albert Camus, aquel alumno que deseaba ser futbolista sobre todas las cosas del mundo, tan pobre que en su casa su abuela le pegaba si jugaba al fútbol porque gastaba las suelas de los zapatos, necesitaba su ayuda para traspasar los límites de la estrecha vereda de la miseria. Y actuó en consecuencia. Además de enseñarle a amar el conocimiento, le consiguió una beca para que pudiera continuar sus estudios en el liceo. Muchos años después, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Camus se encontró con su maestro cuando los dos se habían enrolado como soldados para defender Europa contra el nazismo. Y se dio cuenta de que habían desaparecido entre él y su maestro esa distancia abismal que media entre el adulto y el niño. Le veía como un hermano, al que sin embargo profesaría un inmenso respeto durante toda su vida, pues siempre le recordó como maestro en sentido etimológico, es decir, magister, que quiere decir el mejor entre los mejores. Las mujeres que no pudieron acudir a la escuela en su infancia porque tuvieron que trabajar desde niñas y que siguieron trabajando como madres y esposas hasta que ya jubiladas de la vida productiva lograron cumplir su deseo de aprender, profesan ese mismo respeto hacia las maestras que las ayudaron en su camino de perfección. Y he comprobado que las profesoras miran también con respeto a estas alumnas que han luchado por alcanzar tan nobles objetivos. Admiran su esfuerzo por salir de la ignorancia, la cadena que les ataba a la pobreza y a la soledad. Y una vez rotas estas cadenas, la alegría de sentirse definitivamente libres. Sí, en estas aulas desperdigadas por los pueblos y la ciudad se empezó a fraguar esta gran aventura que continúa hoy, aunque con un alumnado más afortunado y con un profesorado igual de generoso. Hoy, la madre de Albert Camus hubiera podido leer la obra de su hijo, igual que pueden hacerlo todos los niños y niñas gracias a que la escuela pública llega hasta los últimos rincones de España. Sin embargo, aunque con mucho menos dramatismo, siguen acudiendo a las aulas de la educación de adultos aquellos que quieren terminar sus estudios de enseñanza secundaria o que aspiran a acceder a la universidad. Entre ellos hay también emigrantes que han venido a nuestro país con el deseo de labrarse un futuro y se enfrentan con la enorme dificultad de que no conocen bien el idioma español. Y personas que quieren aprender inglés o informática o compartir sus opiniones en los clubs de lectura. Esta nueva situación propicia que entre alumnos y profesores se establezca una relación de mutua gratitud, pues los profesores saben que aprenden de sus alumnos y los alumnos consiguen que sus maestros sientan que su esfuerzo no ha sido en balde. Y por todo eso, ven que su labor no es inútil, sino una tarea venturosa. Por eso este año la ciudad de Valladolid ha decidido que merece ser reconocido el esfuerzo de todos aquellos que comenzaron y que continúan cada día esta gran aventura del conocimiento. Yo os doy, os felicito y os doy a todos las gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Reconozco que cuando me llamaron Rocío y Begoña para pedir un texto para esta publicación, les dije que me dieran un par de días para pensarlo. Me dieron un fin de semana y el lunes ya lo tenía decidido. Me une con la educación de adultos afinidades personales, Teresa, María José, Amparo, la gente que conozco de la Federación. Y me une también que me dedico al campo de la cultura, y yo soy de los que piensan que
que la educación es quizá el mejor basamento, el mejor fundamento de todo lo que podemos hacer luego en las artes y en la cultura. Hay otros aliados, pero es el aliado fundamental. ¿Qué sabía yo de la educación de adultos? Pensé que no sabía nada. Entré en la web, empecé a ver muchas imágenes, muchos textos, y vi que habían tenido una vida, una evolución muy parecida a las que tuvimos los grupos de teatro independiente en los años 60, 70 y primeros 80. Surgimos normalmente de medios muy populares, normalmente en barrios. Tenía con ellas la complicidad de haber tenido que dejar los materiales de Teloncillo en Santo Toribio, con Millán, en Ventura y Manolo González, en La Pilarica, o incluso con Paciano en La Victoria, que es donde vivo ahora. Y me di cuenta de que también era mi mundo. Y era mi mundo porque en los años 90 empezó a atisbarse una crisis de valores importante en el mundo, y algunos teóricos incluso de la economía, de la gestión de empresas y de la gestión cultural, pensaban que una de las soluciones para todo lo que nos está sucediendo es la educación. Por eso titulé Educación, Educación y Educación. Creo además que la educación, como dice en el texto, lo digo, como decía Peter Drucker, una persona que tuvo que salir de Austria por la llegada de los nazis, estuvo en campos de concentración y luego llegó a Estados Unidos vía Inglaterra, y ha sido uno de los grandes teóricos del cambio empresarial en todo el mundo. Él ya dijo en los 90 que la educación en el siglo XX iba a durar para toda la vida, que cada X años todos tendríamos que ponernos de nuevo a aprender nuevas cosas y a desaprender otras. Esto unido a el pasado cultural vallisoletano, pues me hizo escribir un texto que no os voy a leer porque está dicho todo. Simplemente reconocer el trabajo que están haciendo con miles de personas la Federación de Educación de Adultos, con modelos diferentes en cada lugar. Conozco el de Vitoria, conozco el de Salamanca, el de Madrid, el de Palencia, que es cercano y muy interesante, y cada uno encuentra su forma de llegar a la sociedad concreta para la que trabaja. En Valladolid llevan 25 años de forma ya estable, pero muchos más de forma vocacional, y creo que es algo que no solamente el Ayuntamiento y las instituciones públicas, sino que todos los vallisoletanos debemos reconocer, y en muchas ocasiones la propia gente de la cultura, porque nutre nuestras salas artísticas, nuestras salas de exposiciones, nuestros teatros, de un público cada vez más necesario. Y para ellas, porque casi todas son mujeres, vaya mi reconocimiento y mi agradecimiento. Bueno, y para dar un poco de vigencia física a este reconocimiento, va a hacer entrega de una escultura el alcalde de Valladolid, Oscar Puente, diputado por la calle Lebrija, para Teresa. Y al lado de la araña vieja. No. La araña vieja era un barrio típico de la... Más que las iglesias. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esta preciosidad de escultura está realizada por Rodrigo de la Torre con un diseño de Manolo Sierra. Thank you.